La próxima semana dará inicio una nueva edición de la clínica intensiva para bajar de peso que propone el Instituto de Cardiología de Corrientes. El diálogo es con el doctor Julio Vallejos. Para nosotros esta herramienta que ponemos a consideración de la gente ya desde hace 10 años justamente, tal vez es una de las que más satisfacciones a uno le puede dar por el impacto que tiene en las actitudes de los pacientes obesos. Porque nosotros creemos que esta enfermedad se corrige o se empieza a corregir desde lo actitudinal. Y entonces la clínica intensiva para bajar de peso es una propuesta de terapia grupal donde los pacientes vienen a la clínica para compartir con otros pacientes la realidad que los trae, que es el problema del sobrepeso y la obesidad. A partir de allí van a participar de talleres, charlas, van a ser controlados, van a recibir propuestas de los diferentes profesionales que interactuamos con ellos en un grupo multidisciplinario donde están especialistas en obesidad, nutricionistas, cardiólogos, personas que tienen que ver con la actividad física, profesores de educación física, psiquiatras, counselors, psicólogos, y todos juntos vamos a tratar de darle un mensaje para planificar el propio tratamiento. Y nosotros creemos que luego de hacer la clínica, cada uno de los pacientes se tiene que convertir en el gerente de su propio tratamiento. ¿Por qué? Porque les damos las herramientas como para conocer el espectro de esta enfermedad y que la adecue a su propia realidad. A partir de allí la entienda y en base a su realidad elabore una estrategia terapéutica. Estamos a pocos días de empezar la clínica. Sí, bueno, el 29 de agosto empezamos esta nueva edición. Son 6 encuentros en total que se realizan en el Instituto de Cardiología los martes y jueves a partir del 29 de agosto desde las 19 horas. Así que todas las personas que estén interesadas y quieran participar todavía están a tiempo de poder inscribirse, y una vez que estén con nosotros les permitimos que libres de prejuicios vengan a hacer su propia experiencia y ojalá que esto se convierta en una ayuda terapéutica para todos. Hay clínica en el interior de la provincia también. Así es, este año tuvimos la suerte de compartir en Curuzú la clínica intensiva para bajar de peso y estamos próximos a poder concretar en otras dos ciudades que podrían ser los objetos de nuestra presencia nuevamente. Una que es Monte Caseros y la otra es la ciudad de Bellavista, donde ya estuvimos hace muchos años y que nuevamente la comunidad de este lugar nos vuelve a pedir, y tenemos el apoyo del director del hospital, que verdaderamente está muy entusiasmado para que volvamos a ir a compartir con la gente de Bellavista. Linda época del año para empezar, ya estamos próximos a la primavera, los calorcitos invaden la ciudad y bueno, lindo momento para pensar en uno mismo. Sí, esto es muy bueno y sobre todo porque en este momento nos empezamos a acordar lo que hemos hecho durante todo este tiempo de frío. Entonces, cuando nos dimos cuenta que no solo la ropa es lo que acumulamos y que encima nos pusimos varios kilos, este es un buen momento para poder plantearnos que tenemos que empezar a hacer algo distinto para no solamente poder ponernos la maña tranquilo en el verano, sino además para tratar de que esto se convierta en una herramienta útil para mi calidad y cantidad de vida.